Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial llamado ¿Cuántas y tantas historias? Mensualmente nos reunimos con un invitado especial según pues como el área de que nos convoque en la conversación. Y bueno, en esta oportunidad tenemos un gran invitado. Me presento, soy Laura Isaza, hago parte del grupo de Extensión Cultural, de nuestro equipo de Extensión Cultural, y hoy nos acompaña el profesor Juan Sebastián Botero Valencia, docente e investigador del grupo de investigación en Automática Electrónica y Ciencias Computacionales, adscrito a la Facultad de Ingeniería del ITM. Profe, súper bienvenido a este espacio de conversación, ¿cómo está? Buenos días a todos, buenos días Laura. Muy bien, muchas gracias también a ustedes por la invitación y por el interés, digamos que de conocer algunas cosas de las que hacemos desde el laboratorio y pues espero que aprendamos algo todos de esta charla. Claro que sí, por supuesto, profe, y hoy nos convoca también un propósito bastante importante para la comunidad ITM y son las patentes e invenciones dentro de la institución, que han sido también una gesta de reconocer y de dar, otorgar como todo el reconocimiento a ustedes, los investigadores, que probablemente pasan un montón de tiempo ahí construyendo, y bueno, lo que se sabe es finalmente como ya la noticia de la patente como tal, pero hoy lo que nos convoca es a que nos cuente un poquito cómo es el proceso, también a propósito como este objetivo que tenemos en el departamento de promover la cultura científica. Entonces, pues nos encanta de verdad que tenerlo acá, que es una, no sé, una oportunidad gigante también para todos los que están conectados en este momento, estudiantes, personal de biblioteca, de todo nuestro, pues de la institución, el ITM, para que aprendamos un poquito más de este proceso. Y si quisiera como empezar con esta pregunta, pues como que pueda como contextualizar un poquito a todos nuestros, a todos los que se conectan en este momento, a los que queremos comunicarle este propósito de la patente, ¿cómo inicia ese proceso, profe, ese proceso de investigación que lo condujo a la construcción del dispositivo que tienen hoy como patente? ¿Cómo inicia ese proceso? Okay. Pues básicamente cualquier proyecto, digamos que encaminado hacia la, digamos que las patentes son básicamente un tipo de protección legal, pues digamos que un asunto más de abogados, de algún tipo de proceso o tecnología, pues que se quiera proteger los derechos patrimoniales en el tiempo, ¿cierto? Pues tienen una dirección limitada, una duración limitada en tiempo, pero digamos que la patente es como básicamente el documento legal escrito. Normalmente eso viene como desde un proceso de investigación, normalmente, ¿cierto? Hay unas patentes pues como muy relámpago, también algunas cosas que uno puede ver en el mercado, pero normalmente provienen de un proceso de investigación. En este caso, nosotros trabajamos con unidades de medición inercial, que son como un tipo de sensor que se utiliza hoy en día para hacer mediciones mecánicas, están integrados a muchos dispositivos pues cotidianos, a las bandas inteligentes, las manillas, ¿cierto? Las smartphones, a los celulares, a muchos dispositivos GPS, ¿cierto? Muchos sistemas como que necesiten hacer medición de movimiento. Nosotros cerca del 2016 empezamos a trabajar como en esos tipos de sensores y en algunos dispositivos como derivados que vamos a utilizar para, en principio, para hacer mediciones biomecánicas. Tuvimos un primer proyecto interno en conjunto con la Liga de Natación de Antioquia para hacer mediciones, algunas mediciones de velocidad en deportistas, y de ahí derivamos un proyecto con Ciencias con Deportes en el que se trabajó también en medición biomecánica también para deportistas, pues ya como en un rango más amplio, y con la Fundación Universitaria Luis Amigó también en su momento. Y ahí comenzamos como a trabajar mucho sobre el dispositivo. Terminando ese proyecto, me di cuenta pues que había una parte como un vacío en los modos de calibración de las unidades de medición inercial de esos sensores que les estaba comentando, y ahí fue que digamos que tenía una idea de cómo se podía mejorar o integrar esa señal, y desde la Oficina de Transferencia de Tecnología de la institución fue que me llamaron como a preguntarme un poco más como del tema, ¿cierto? Eso estaban unos reportes de proyectos de investigación, ellos hicieron la búsqueda y ellos fueron los que pues me dijeron que era como susceptible de protección por este medio. Excelente. Bueno,
ya nos hacía como la claridad de usted, que usted, profe, que fue como quien desarrolló el proyecto de la patente, pero que también pues estuvieron en el desarrollo ya de la aplicación estudiantes, otros profesionales, otros docentes, pues. Y me gustaría que nos contara un poquito en torno a ese sistema de medición inercial, que pues ya nos contaba usted que tiene como, que sirve para obtener y registrar variables biomédicas de deportistas. ¿Con qué elementos está hecho pues estas funciones o este dispositivo? Okay. Sí, básicamente, digamos que es un sensor comercial, que en el mercado pues tiene muchos tipos de fabricante y muchas formas, digamos que de fabricación. Lo que está, o lo que digamos que hay mucho por mejorar hoy en día y que me parece pues como que es importante resaltar en general, es que los países como nosotros, digamos que no vamos a tener, o pues en mi opinión, no vamos a tener como un camino futuro en la fabricación de tecnología, ¿cierto? Nosotros ya los países donde se fabrica nos tomaron mucha ventaja, o sea que estamos hablando pues básicamente de China, porque está desplazado bastante a Estados Unidos. Entonces casi que todos los demás en tecnología nos dedicamos a desarrollar algoritmos o software básicamente, ¿cierto? O sea que lo que hacemos es integrar tecnología, que es lo que hicimos en este proyecto, mezclar algunas cosas de matemáticas y de ahí derivamos como mejoras sobre eso, y sobre eso pues hay un campo bastante grande de invención y tal vez por eso el foco de la ciudad también hacia convertirse, digamos que como dicen, pues puede ser un término muy ambicioso, pero en un Silicon Valley latinoamericano, ¿sí? Muy ambicioso pues y muy arriesgado decirlo así, pues así lo llaman ellos, pero digamos que es eso, y porque se ve pues que el corazón, tal vez la línea de la administración también sea un poco esa, de que la línea va un poco por software, ¿cierto? Quería explicar eso como para ver que nosotros los sensores no los fabricamos, ¿cierto? Y que no es un reto ni una meta ni a mediano ni a largo plazo, porque sabemos pues que el mercado está como en la integración de tecnología. En ese proyecto integramos unidades de medición inercial, pero podría ser una de cualquier marca, ¿cierto? Digamos que es independiente de dónde se haya fabricado. Ya hay unos algoritmos que son los que desarrollamos sobre la mezcla de esa información para mejorar la calidad de la señal que uno tenga. Así digamos que a largo, en el transcurso del tiempo hemos tenido prototipos pues como muy diferentes, pero digamos que el reto ha estado más como decías tal vez, como te entendía en la aplicación, y en que dependiendo de la aplicación entonces los integramos diferentes. Entonces ahí, por ejemplo, en un deportista pues va a tener que ser un equipo liviano, pero el tiempo que va a operar pues va a ser corto porque pues un deportista normal en salto o en natación pues no lo necesita más de media hora, entonces le podemos poner una batería pequeña, pero también hemos monitoreado torres grúa, entonces va a ser el mismo equipo, pero le podemos poner una batería grande porque tiene que durar todo el día, pero pues no importa el peso porque pues a la torre grúa no le va a pesar el equipo, ¿cierto? Entonces las aplicaciones y eso la hemos ido como adaptando dependiendo del uso, ¿cierto? Qué interesante. Aquí nos están acompañando un montón de personas también conectadas en el chat y pues qué rico poderla saludar. Está Laura Vega, que te envía un saludo muy especial, profe. También está Mónica Echeverri, Lida Juliana, Claudia Marcela Londoño. Bueno, están muchísimos y a todos les agradecemos por su escucha y por su participación en este espacio para conocer un poquito más de esta patente, profe, que usted nos está relatando. Y un poquito también para poner en contexto, ya nos contaba usted que el dispositivo se asemeja como a una manilla o como a un reloj, más o menos, o sea, ¿cómo puede usarlo ese deportista como para tener un imaginario de cómo es, teniendo presente también esta batería que usted dice, pues que tiene que ser como con el rango pues de uso o de utilidad pues que necesita ese deportista para darle aplicación en ese momento? Mejor dicho, ¿qué tamaño tiene eso como para uno imaginárselo? Sí, pues como te decía, las aplicaciones pues lo hemos adaptado dependiendo como de los usos, Según pero las digamos que aplicaciones. sí, el que más hemos utilizado pues como el deportistas es una cajita que digamos que también una de las fortalezas de los laboratorios de la institución y del laboratorio de nosotros es que digamos que sí tenemos capacidades para integrar la tecnología y ensamblar y fabricar digamos que muchas cosas. Trabajamos muy en conjunto con el laboratorio de energías renovables
Electrónica de Potencia, que es un laboratorio como vecino al laboratorio de investigación de nosotros. Ellos nos apoyan como con la parte de desarrollo electrónico. Entonces, como que adquirimos los sensores, pues como para imaginárnoslo, y como que la integración e incluir la batería y el sistema de desarrollo y la comunicación, la tarjetica, digamos, cómo va, pues para los que conozcan un poquito, pues como el PCB, eso lo fabrican en ese laboratorio. O sea, todo se hace, digamos, que en el mismo piso de Parque I, del sistema integrado de laboratorios. Y nosotros hacemos como cajitas también, porque también digamos que parte de todo el problema es que también tengan como una versión, que tengamos como versiones de uso en campo. Entonces hacemos como unas cajitas y se imprimen en 3D en impresoras que tenemos en el laboratorio. Y esas son las que utilizan los deportistas. De esa versión, que es la que más hemos utilizado, es una cajita que tiene 2 centímetros por 4 centímetros por 4 centímetros. Entonces es una cajita relativamente pequeña. Pesa menos de 20 gramos y se le pega a los deportistas como con una cinta de velcro en las articulaciones o donde necesitemos hacer la medida. Es inalámbrica, tiene comunicación. Pues la que utilizamos en esos proyectos es inalámbrica, pues se comunica por Bluetooth o almacena los datos en una memoria SD, pero pues la mayoría de veces los adquirimos como remotamente. Oh, excelente, súper. Y en términos de aplicabilidad, como usted lo mencionaba, ahorita tenía, pues, puedes funcionar para varias cosas. Si está monitoreando el movimiento, ¿para qué otras cosas se puede, pues, aplicar este dispositivo? Sí, incluso las hicimos, digamos que entrar las unidades de medición universal, pues introdujeron como un nuevo campo de desarrollo para los sensores en general, y mucho más hoy, digamos que si hablamos también dentro de uno de los campos grandes de la cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas, ¿cierto? Si tomamos pues ese campo y la vinculación que el Internet de las cosas puede tener con poder monitorear movimiento, pues la integración, digamos que esas cosas hace que, sobre todo a nivel industrial, van a tener mucha más información, ¿cierto? Las variables comunes que se medían antes, pues las que la gente conocía más, pues temperatura, presión, ese tipo de cosas derivadas de los procesos. Pero ahora podemos medir cómo se mueven las cosas. Nosotros hemos trabajado a través como de servicios técnicos que hemos prestado a varias empresas, monitoreando en particular pues maquinaria en el sector de la construcción. Entonces es lo mismo que hacemos como con deportistas, pues en el fondo es lo mismo. Solamente que ahora en tiempo real les vamos a decir cómo se está moviendo una retroexcavadora, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estuvo prendida en el día? ¿A qué hora la prendieron? Toda la información que, digamos que al jefe le puede servir o al administrador le puede servir en tiempo real, digamos que en ese proyecto ya, por eso te decía que los prototipos migran un poco, porque en ese proyecto ya es más importante que esa información, por ejemplo, vaya directamente a Internet, pues para estar vinculada como un cuadro de mando o una plataforma de almacenamiento de información, pero va a ser básicamente lo mismo, solamente que ahora monitoreamos una retroexcavadora para saber cómo estuvo prendida en el día, cuánto está operando y que esa información la utilicen en sistemas de producción. Excelente. Me recuerda, profe, lo que nos mencionaba sobre, pues, la aplicabilidad para maquinaria amarilla, que se me quedó también como resonante con respecto, de pronto, incluso como al ahorro energético o también al monitoreo de, pues, cuánto se gasta, no sé, pues, como en todo ese proceso de construcción, que también está como en el área de esa maquinaria. Por aquí en el chat hay muchos saludos, continúan a saludarlo, profe. Incluso la jefe del departamento, Silvia Jiménez, le manda un saludo súper, pues, sentido y agradece también como por este aporte que está dando al departamento tan importante. Y hay una pregunta de otro de nuestros compañeros, Camilo Estrada, que le pregunta, ¿han probado integrar al proceso hardware libre? Sí, básicamente el hardware, digamos que poco como decía ahora, pues como el hardware que utilizamos, pues nunca ha tenido pues como licenciamientos directamente, ¿cierto? O sea, nosotros utilizamos pues plataformas o sistemas de desarrollo que son siempre de uso libre, solamente que la información nosotros no la podemos divulgar digamos que el secreto que mantenemos integrado a la patente y a otros secretos industriales que debemos manejar para los servicios que vendemos, ¿cierto? O sea, ya como el asunto que protegemos es el software. El hardware que utilizamos y normalmente es hardware como abierto. Entendido. Profe, quisiera también mencionar otras patentes que se han desarrollado en el ITM y que de pronto, si usted también está como al tanto de cada una, pues me corrige o de pronto pues como para complementar,
Porque sí, también para contarle a todos los que nos escuchan hoy, cómo ha sido también el devenir de este desarrollo en torno a las patentes. Y pues una primera que hemos podido como verificar en redes es en abril del 2019, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio, que es como la encargada de todo este asunto, notifica la primera patente de invención en el ITM a la industria colombiana de café, Acolcafé, para la invención conjunta denominada material compuesta de celulosa obtenida a partir de cascarilla de café y proceso de obtención. Este trabajo fue liderado por el Grupo de Investigación Calidad y Metrología y Producción adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Pues solo como para darles un panorama de qué se ha hecho, qué patentes se han como hecho dentro de la institución ITM. Después está la que usted desarrolló, profe, que la hizo como que se patentó unos días después, en ese mismo abril del 2019, corríjame si no es así, que se fue denominada Sistema de Rastreo de Objetos Animados o Inanimados en Tiempo Real, con autorreferenciación, autocalibración y sincronización robusta. Y que esto fue posible gracias pues a su trabajo junto al Grupo de Investigación de Automática, Electrónica y Ciencias Computacionales adscritos a la Facultad de Ingeniería. Es esta la patente que hace parte como de este dispositivo que estamos hablando hoy, ¿cierto? Sí. Después una tercera que se generó en convenio con el Pascual Bravo y que me parece bastante interesante resaltar porque pues también como en este propósito de generar como alianzas o diálogos internacionales, pues esta tiene como esta característica. Fue en abril del presente año y junto a la Institución Nacional de Propiedad Industrial de Santiago de Chile, quien concedió a la Institución Universitaria Pascual Bravo y al ITM su primera patente internacional de invención y denominada Sistema de Combustión en Lecho Poroso y Combustión Turbulenta. Como les pues, reitero, es como uno de las gestas o también como de los patentes que generan esas alianzas internacionales. Y está una tercera de la Superintendencia de Industria, está una cuarta, perdón, de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante pues una resolución número, bueno, está pues ahí como ya los datos más administrativos, más específicos, que también fue en febrero de este año y que se le concedieron al ITM la cuarta patente de invención con la tecnología mezcla polimérica de caucho natural tipo lámina con nanopartículas de óxido de aluminio. Profe, mencionando cada una de estas patentes, le cuento que entiendo muy poco al respecto, pero me parece importante mencionarlas porque creo que hay un trabajo súper perseverante y pues evidentemente pues con una responsabilidad gigante de gestar también estas iniciativas de innovación y de autenticación de esa propiedad intelectual y material que definitivamente merece también como reconocerlas en nuestros medios y por lo menos mencionarlas. Y volviendo pues a esta patente que hoy nos convoca sobre los sistemas de medición inercial, pues actualmente cuántas se han fabricado pues a partir de generar la patente, si hay pues como un proyecto de producción masiva o cómo se comercializa, no sé, cómo se establecen esas realidades como de fabricación. Sí, pues realmente ahora estamos, digamos que hemos utilizado información, digamos que, como les decía en principio, tal vez una cosa como que quiero que quede clara también, las patentes son un documento legal, ¿cierto? Es un papel que cubre algunas cosas, digamos, unas reivindicaciones se llaman dentro del documento, pero cubre, digamos que un documento escrito, ¿cierto? Derivado de eso, pues uno hace muchas cosas o puede fabricarlo de muchas formas, ¿cierto? Porque es básicamente como tener una metodología escrita y protegida y es un tema muy de abogado, ¿cierto? Muchas cosas que yo todavía no entiendo de lo que es lo que final. El título, por ejemplo, a mí no me quedó muy claro, el de mi patente tampoco, ni el de otras, pero son cosas que nos ayudan a hacer mucho desde la oficina de transferencia y las oficinas de abogados que han apoyado esto. ¿Cierto? Como el que no, es que no se puede, no puede quedar tan genérico. Por eso tal vez quedan todos tan enredados, ¿cierto? Seguramente si tú contactas a los profes de las otras patentes que ya todos los conozco y también sé que han hecho pues un súper trabajo.
especial conozco pues al profe Bernardo y Karen de la patente de helecho poroso, que son de mi departamento de mecatrónica y electromecánica también, del grupo de materiales, que llevan trabajando mucho tiempo en eso. Yo sé que el título se puede ser, digamos que el título del profesor pueden ser tres palabras, ¿cierto? Pero luego los abogados dicen, no, que queda muy genérico, que parece que se confunden o que la encuentran muy fácil, pues un montón de cosas como técnicas de ellos y lo vuelven así enredado, ¿cierto? Pero pues ellos saben por qué, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que, sino que no hay un cambio, ¿cierto? Los abogados son los que redactan como esa parte. Ya la fabricación o el uso, nosotros, por ejemplo, en el caso de esta derivada de unidades de medición inercial, pues, como te decía, las símulas hemos utilizado, información, digamos, que quedó contenida en la patente, la hemos utilizado para prestar servicios tecnológicos. Ahí básicamente lo que hacemos es vender el servicio. Entonces no vendemos la patente, no comercializamos como el hardware siquiera, sino que incluso utilizamos equipos que fabricamos, tomamos los datos y volvemos con los equipos, ¿cierto? Ni siquiera vendemos ni siquiera los dejamos. En algunos casos los hemos dejado, pero toda la información, pues, y conocimiento, pues, está protegido. Este año nos presentamos una convocatoria que hace Tecnova con otra entidad nacional y una cosa, no me acuerdo, alguien que regula algo de industria y comercio, que hace una convocatoria se llama Sácale jugo a tu patente, en la de este año que es la 2.0, y esa patente salió favorecida, entonces estuvimos en un taller como de 2 semanas intensivo de comercialización, y aprendimos como mucho de esto, ¿cierto? Como de cómo buscar el mercado, pues ya directamente, si se buscaba un licenciamiento, que es como vender solamente el uso a un tercero para que el tercero lo venda, porque por nosotros ser públicos, vender unidades de algo es muy difícil, ¿cierto? O sea, para nosotros, por la forma legal, digamos que fuéramos a hacer un celular y venderse el celular por unidad es muy difícil. Es más fácil como vendérselo a Apple y que Apple los fabrique y nos dé cada vez que venda uno, ¿cierto? Entonces estamos apuntando un poco a eso. En esa parte de esa convocatoria, la Sácale jugo a tu patente, pues pasamos a la primera fase, aprendimos en el taller, nos hicieron pues hacer como otros documentos y ahorita estamos en la segunda fase de la convocatoria, esperando resultados ahorita en octubre, a ver si nos ayudan con financiamiento para ya buscar un aliado comercial en una fase que ya duraría 1 año, ¿cierto? Estos procesos son extremadamente lentos, ¿cierto? O sea, la patente, la solicitud es del 2016. Eso pues de ahí vino entre abogados y mira que ahorita la comercialización va a tomar 1 año o 2 y la patente solo la protege 20 años. Pues, Por Dios, hay que esperar. o sea, hasta el 2019 que fue ya como registrada la patente, o sea, se demoró un tramo bastante, pues, Sí. significativo. Pero no, No. igual uno no hace mucho, ¿cierto? O sea, no, pues incluso, pues también yo quiero resaltar que el trabajo es más de las oficinas de transferencia y de los abogados. O sea, nosotros presentamos o ayudamos como a redactar el documento inicial, pues o hicimos Sí. el proyecto también, ¿cierto? Pero luego esos 3 años son, los abogados te remiten a ti preguntas muy puntuales. O sea, la mayoría de cosas ellos las responden porque están en sus términos. Pero luego las otras cosas, ellos responden eso porque son muchos documentos legales de palabras claves y cosas así. Y otro lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje que no es científico. Yo me acuerdo mucho, pues que me ha dado mucha risa y todavía me acuerdo porque le decía a la abogada que coordinó esto dentro de la institución, porque ellos cuando responden, por ejemplo, hacían una objeción, ellos te responden sobre una objeción, los evaluadores de las patentes. Entonces te dicen, la Sí. patente tuya se parece mucho a tal patente por tal cosa. Entonces eso es lo que me mandan a mí, ¿cierto? Como es que nos diga si se parece o no. Y los abogados contestan siempre con una frase que me parece muy chistosa porque dice, para un buen entendedor, que eso no sería así. Y me parecía muy ofensiva, ¿cierto? Yo le decía, pero ¿cómo le voy a decir a un evaluador que para un buen entendedor? Pero los abogados me decían que no, que sí, que ellos hablan así, pues muy agresivos. En ciencia nosotros nunca le contestaríamos a un evaluador así, ¿cierto? Yo no le contestaría que me rechace un artículo y le diría, pero un buen entendedor, eso es claro, pero usted no me entendió. Pues ya me rechazan del todo, ¿cierto? Pero ellos hablan así. Me parece muy chistoso, es muy agresivo el lenguaje en el que se tratan entre abogados en estas solicitudes. Pues me parece a mí. Uy, súper, súper complejo lo que expones, profe, porque justamente pues venimos como desarrollando la comprensión de la cultura científica también en diálogo
con otras esferas de la sociedad como la política, y pues esto que nos cuenta es esa relación tan, no sé, como necesaria, pero que a veces los lenguajes no son evidentemente los mismos o no tienen como canales, no sé, como democráticos o de comprensión más clara, más, sí, democrática para todo el mundo, para que todo el mundo entienda. Y pues tengo que mencionar también esta intervención que hizo ayer Ángela Posada Swafford, no sé si de pronto la tiene presente, es una periodista científica colombiana que propone un nuevo, pues dentro de esta comprensión de cultura científica en Colombia, un término que es la diplomacia científica y que habla justamente de esa necesaria como relación dialógica de la ciencia con cada una de las esferas que compone la sociedad, sea desde lo político, pues desde la gobernabilidad, pero también desde lo jurídico, porque evidentemente se mire que nos está contando toda esa como transición para generar una patente y la neces pues el carácter o el lugar necesario de ese abogado que tiene que entender lo que está haciendo desde lo jurídico, pero también desde un lenguaje científico. Creo que ahí hay un camino súper urgente que construir, porque sí, súper charro como también llegar o interpretar esos lenguajes jurídicos súper agresivos de, si sí, de pronto de inhibir la comprensión de otro que definitivamente no tiene ese mismo lenguaje. Y por aquí siguen saludándonos y nos dice Laura Gaviria que este tema está súper interesante de patentes y transferencia a la industria y la sociedad, porque evidentemente yo creo que es una construcción que se queda casi siempre en la comunidad científica y que poco logramos pues establecer ese diálogo y ese acercamiento también como pues como ese paso hacia adelante de la cultura científica. Profe, también quisiera preguntarle pues como en ese proceso de registro de la patente que existen tantas fases de evaluación para autenticar ese dispositivo, ¿cómo fue ese proceso de calibración y monitoreo para la confiabilidad de los datos? Pues realmente en los documentos, digamos que lo que se protege textualmente es muy también, digamos que digamos que la protección de un documento, ¿cierto? O sea, la validación. Hay un requisito pues que tienen que tener las patentes y es como de que se puedan desarrollar realmente. O sea, eso lo hacen como, o sea, que tengan como alcance industrial, pero eso lo hacen como un requisito para que no se fabriquen cosas como que tú puedas, como no sé, quieras proteger un cohete, porque realmente dicen que las patentes no son ideas, pues que las ideas no se pueden proteger, pero realmente lo que hay en el documento es como si fuera una idea, ¿cierto? Como yo lo veo, ¿cierto? Pero un abogado lo discutirá desde otro punto de vista, pero tú solamente mandas un documento escrito. Lo que te intentan validar, o sea, en la evaluación, es que de lo que hay ahí se puede construir o desarrollar, pues eso sí lo hace un evaluador de patente, pero no verifican las otras cosas. Lo otro, si lo hemos trabajado, como la validación y otras partes, digamos que el desarrollo, en artículos científicos. Eso sí tenemos, digamos que hemos hecho, digamos que algunos avances. No sé si sea pues como de conocimiento general, pero las patentes a uno le bloquean las publicaciones, pues que por eso a veces es difícil para nosotros cuando nos dicen que una cosa va a entrar en ese proceso, porque el tema lo tenemos que como guardar, ¿cierto? Como archivar y pues no podemos escribir, pero pues ya ahorita estamos, como la patente ya está concedida, organizando la información de todos los experimentos, pues que teníamos ya hace mucho tiempo y las estamos empezando como ya a someter a las revistas, que ya lo podemos hacer. Pero no hay mucho publicado de eso, hemos publicado algo, pero no mucho. Usted hablaba, profe, de requisitos. ¿Qué requisitos se necesita para patentar el sistema IMU? Pues para patentarlo en pasado. Pues son tres cosas, pero es que los abogados siempre usan, es que una cosa es que tenga alcanzabilidad, pues o como escalabilidad industrial, ¿cierto? Que sea nuevo, porque realmente las patentes, digamos que parte del core, es que tienen que ser nuevas. Ellos buscan en bases de datos de todo, ¿cierto? Que buscan en Google, buscan en patentes, buscan en artículos, buscan en todo el mundo, porque buscan hay unas bases de datos como mundiales de patentes, ¿cierto? Pues de la WIPO. Y lo que tú protejas tiene que ser único, pues tiene que ser único en el mundo. Entonces eso es lo que hace complejo el asunto, porque si tú escribes un artículo, pues el artículo realmente no tiene que ser único en el mundo. Tú lo mandas a una revista y puede que te digan, no, eso ya lo han hecho mucho y lo rechacen por eso,
pero puede que le hayan mejorado una cosita y listo, pues si sea suficiente para el editor. La Entiendo. patente sí la evalúa a alguien que busca en todas partes, o sea, que no opina él sobre el tema, sino que busca en muchas partes a ver si es nuevo, si tiene escalabilidad y la otra, no me acuerdo. No me acuerdo cuál es la tercera condición. Uy, pero finalmente también es como que esa gesta investigativa no se hace específicamente para generar una patente, sino con el hecho específico del objetivo de investigación o del objetivo del proyecto que se esté desarrollando en su grupo o usted como investigador, profe. Pero pues lo que me da a entender es que usted ni siquiera busca una patente, usted simplemente hace su trabajo como investigador. ¿O me Sí, equivoco? incluso eso es una cosa en la que tenemos que madurar mucho, pues tenemos que a nivel Colombia, a nivel institucional, ¿cierto? Hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen tantos derechos de patentes y cosas que han protegido en el mundo, que tienen, que eso es un porcentaje del Producto Interno Bruto, porque las patentes se protegen básicamente, digamos que el negocio más grande es que te tengan que pagar regalías, en Okay. general, ¿cierto? Entonces un país como Estados Unidos se puede dedicar a eso, o sea, sí puede tener proyectos en los que se enfocan solamente en proteger cosas, porque es básicamente como si yo te dijera, no, es que, ¿qué va a necesitar la gente en 5 años? O sea, ni siquiera que tú estés pensando en el proyecto de desarrollo de tecnología, sino ¿qué va a necesitar? No, va a necesitar que las pantallas celulares sean 3D, ¿no? Entonces, protejamos las pantallas 3D, veamos cómo se podrían hacer hoy, protejámoslas y hacemos una patente. Cuando tengamos la patente, entonces ya todos los que vayan a pantallas 3D nos tienen que pagar. Entonces les cobramos a todos, ese es como el negocio. Nosotros realmente todavía no lo estamos haciendo así, ni Colombia, ni la universidad, pues lo está haciendo como un ejercicio en principio, creo que estamos empezando de aprender a hacer las patentes y eso, pero es un mecanismo de protección realmente muy fuerte, incluso porque es un mecanismo de protección mundial. Entonces tú puedes reclamar plata, pues a través de abogados también, pero puedes reclamar regalías en muchas partes, demandar gente por usar. Tú puedes saber, por ejemplo, nosotros podríamos encontrar a alguien que está usando la tecnología en otra parte y cobrarle ya y demandarlo, pues obviamente, pues yo no sé cómo se hace tampoco, ¿cierto? Pero demandarlo porque lo está usando, porque yo tengo la patente y ya. Por eso te digo que eso es como un documento más legal. Pero yo creo que hacia allá tenemos que ir, hacia tener proyectos en los que nos enfoquemos en cosas que se vayan a necesitar, a desarrollarlas para fabricarlas. Es una discusión en la que estamos ahora. Que nos está apoyando un poco la Dirección de Investigación y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión Académica, digamos que en varias discusiones que hemos tenido, porque el Laboratorio de Sistemas de Control y Robótica se ha desarrollado, pues se ha dedicado a desarrollar no solamente esto, sino muchos proyectos como el de desarrollo de tecnología, o sea, no tanto investigación, sino que hacemos mucho como mucho hardware para muchos proyectos, ¿cierto? Incluso para muchas otras áreas de la institución. Y estamos pensando en eso, es en que eso, digamos que hay que explotarlo así y no pensar directamente en que vayan a tener aplicaciones a nivel de investigación, ¿cierto? Un poco entendiendo lo que me decías, o sea, no pensar en que todo lo que hagamos es un proyecto de investigación en el que entrego artículos y me descargo horas, pues, o algo así, sino si hago tecnología que sirva para algo, entonces que la universidad busque otros mecanismos en los que la pueda vender y comercializar. Y estamos, digamos que estamos intentando conciliar un modelo en el que eso sea posible. Ahora existe un modelo que son spin-offs, son empresas de tecnología que nacen de las universidades, que Sí. Estados Unidos también es el maestro de eso, porque la mayoría de empresas grandes han nacido, digamos que internamente. Acá la regulación en Colombia está nueva, pero ya hay una ley que permite a las universidades públicas hacerlo, y el ITM pues ya está explorando como la reglamentación interna. Para que eso sea posible. Qué interesante, profe. Sobre todo por ese impacto o esa, como decíamos en otro momento, como esa necesaria relación y conversación con las otras realidades sociales, políticas, que pues que merece también impactar la ciencia, que es necesario. Y pues también como engancho esta pregunta que tiene que ver como con este mismo propósito de frente al impacto social que tienen los esfuerzos investigativos. ¿Usted cómo cree que la comunidad científica puede establecer esa relación? Sí, dialógica, como lo veníamos conversando, de todas estas realidades sociopolíticas. Es decir, realmente los desarrollos, digamos que el desarrollo económico de es definitivamente el de esta generación son las tecnologías de la información, ¿cierto? O sea, no sé desde hace cuánto, pero pues yo diría que 10, 15 años hacia atrás,
cualquier país que se quiera desarrollar realmente tiene que desarrollarse en la línea de la tecnología, ¿cierto? Otros sectores dificultan, digamos, como los países que se dedican a la manufactura o ese otro tipo de desarrollar otros sectores, pues se vuelven más esclavos de los países que desarrollan tecnología, ¿cierto? Se vuelven es como las, digamos, por decirlo de alguna manera, los patios de ese tipo de países. Entonces yo creo que la línea en la que nosotros estamos intentando crecer fue la institución, al proteger es como la información de lo que hacemos y el desarrollo, es hacia crecer hacia ese sector en el que se desarrolla es la tecnología, no fabricamos. Y en ese sentido, a formar a los estudiantes, ¿cierto? Digamos que a través de los programas, porque no solamente pues ya tenemos los estudiantes de pregrado, sino que en la facultad pues tenemos las dos maestrías de investigación y el doctorado, a formarlos para eso, ¿cierto? Entonces hacia allá se puede traducir que el impacto de los grupos de investigación o de la ciencia va no solamente pues a lo que hacemos directamente, sino a que eso se vuelvan, digamos que ejes de desarrollo económico, porque no solamente va a ser pues lo que la institución produzca, sino lo que producen los egresados que formamos bajo esa línea y al desarrollo de profesionales como más capacitados, porque parte de que estas líneas se desarrollen es que no nos quedemos en el desarrollo de las personas o digamos que el nivel de formación de los que hacen en la industria, sino los que diseñan, los que proponen, los que investigan, que son normalmente ya los ingenieros, los magíster y los doctores, ¿cierto? Así es. Sí, profe, pues definitivamente también es como un recorrido bastante importante como ponerlo en palabras, porque de algún modo también a veces se piensa que la ciencia está como muy en sus propósitos puramente científicos y que probablemente respondan también a una búsqueda, sí, de esa comunidad científica, pero la importancia también de formar a nuevos estudiantes, a jóvenes, a profesionales, articularlos también en este propósito de una cultura científica en gran, pues, de agrandar este camino, de que todos pues se sientan convocados también a participar y a formarse para la ciencia. Por aquí también hay nuevos aportes de nuestro compañero Daniel Collo, que preguntaba ya sobre el proceso de búsqueda para determinar que algo puede ser patentable y posteriormente presentarlo a nivel nacional o internacional. Usted nos contaba un poquito al respecto, pues que cuando yo le preguntaba por cómo es que se patenta algo, pues qué requisitos hay y nos contabas, profe, pues como de estos requisitos, no sé si quieras adicionar algo al respecto. Pues sí, realmente eso lo hacen pues lo hacen en la oficina de transferencia. Algo aprendí porque me hicieron hacer un diplomado en patentes también, pero básicamente utilizan unos buscadores especiales, pues que incluso hay que pagar, ¿cierto? Pues uno puede buscar en Google Patents también uno mismo, pero los que Sí. son buenos, pues entiendo, ¿cierto? Como pues para el conocimiento general, pero entiendo que los que son buenos son pagos, la universidad tiene licencia de algunos de esos buscadores. Los que, digamos que lo que facilitan es como ser un Google de patentes más profundo, ¿cierto? Para que les facilite a ellos la búsqueda, la selección de resúmenes. A nosotros ellos nos pasan el resúmenes de las cosas y nosotros solamente depuramos y se los devolvemos. Pero digamos que es el trabajo, o sea, por eso quería resaltar ahorita un poco eso, de que el trabajo es conjunto de profesionales muy del área de abogados y de otros profesionales que se dedican a eso. O sea, casi todas las patentes, no solamente las de nosotros, sino las del mundo, se hacen a través de oficinas, porque la búsqueda, por ejemplo, hay gente que se especializa en hacer la búsqueda, o sea, que tú le explicas más o menos y él va y busca, y hay personas que se especializan en redactarla, entonces tú le explicas más o menos y él la redacta contigo, y hay gente que se especializa en responder, entonces el abogado que responde, porque incluso uno tiene un apoderado, o sea, el proceso uno no lo hace directamente en la industria de comercio, sino que lo hace como un apoderado, que él es el que te escribe a ti, tú le escribes a él y él escribe a los de allá, ¿cierto? Porque ese es muy técnico. Sin duda, puedo también como, y me hace acordar un poquito como de esta propuesta de la diplomacia científica, profe, porque pues para nosotros como departamento también ha sido una propuesta muy novedosa y que de pronto nos hace mirar como el panorama a futuro o a la responsabilidad como, sí, de la ciencia en generar estos diálogos. Y quiero como citar un poco esta comprensión que Ángela Posada Swafford hace sobre el concepto de diplomacia científica.
Ella dice que no solo significa que la ciencia pueda dar asesoría para apoyar los objetivos de política exterior, sino que puede facilitar la cooperación científica internacional y a la vez mejorar las relaciones entre países, para no hablar de su desarrollo tecnológico. El suave poder de la ciencia, término acuñado por el politólogo Joseph New de la Universidad de Harvard, puede verdaderamente ser más efectivo que un embargo o un arma, y ahora es más importante que nunca. Esta es un fragmento de su artículo en El Tiempo, ella le llama como la ventana en el tiempo, y ayer justamente en la tarde nos acompañaba en un conversatorio así como el que estamos haciendo en este momento. Y profe, lo que usted dice, pues como de esa relación tan necesaria entre lo jurídico, entre ese lenguaje jurídico y científico, me parece que resuena muchísimo con esta diplomacia científica, porque habla un poquito también de esa necesidad que tenemos como cultura de transformar las formas también de entender la ciencia y de poder acercarnos sin temores, incluso sin temores a decir no sé, no entiendo, ¿cierto? Al que, a pesar de que sea buen entendedor, no le basten esas palabras para entender esa realidad científica que se gesta en los grupos de investigación. Pero quisiera preguntarle también, profe, por esas alianzas que hacen ustedes como lo menciona ahorita, ese sistema integrado de laboratorios del Parque I, o en este caso, pues en el que usted trabaja, en el que usted se desempeña, si han tenido esas experiencias, sea a nivel interuniversitario, sea a nivel internacional, o como incluso desde el conocimiento, ¿cierto? Con otras disciplinas, no necesariamente desde el área de las ciencias puras. No sé si esas alianzas de pronto nos puede contar un poquito al respecto. Sí, a mí también me parece que es una de las, digamos, y también una de las líneas en los últimos años más ha apostado a la institución, y es a mejorar como el relacionamiento internacional, ¿cierto? Incluso pues aumentando los programas de pasantías y digamos que los viva algo que ya han hecho, ¿cierto? Pues viva Chile, viva Perú y ese tipo de cosas. Digamos que desde el lado institucional se han buscado esas estrategias que conectan más a los estudiantes, ¿cierto? Desde el lado de la ciencia realmente. A mí me ha gustado mucho y entendiendo un poco lo que decías ahorita, pues el fragmento, en la ciencia la gente es muy abierta, ¿cierto? O sea, increíblemente abierta comparado con otras cosas. Incluso a veces, o en ocasiones, son las instituciones también o los lineamientos los que nos dificultan el trabajo, porque las universidades o los profesores, las universidades sí, los profesores no tienen esos requisitos, ¿cierto? Como para explicar un poco. Para ti, para digamos hacer un proyecto internacional, te piden pues tener firmado un convenio y unas cosas, un montón de papeles que tienen que firmar los rectores y eso se te puede enredar. Pero sinceramente nosotros en el laboratorio hemos trabajado con gente de muchos países y si tú le mandas un correo electrónico a un profesor, nunca nos han dejado sin contestar. Pero si le mandas y le dices, ¿será que me puede mandar unos datos de esto? Pues estoy trabajando en algo parecido y el man te pregunta, ah, pues entonces, ¿por qué no hablamos hoy por la noche? Hablamos y ya, le explicas más y el man te lo manda, ¿cierto? Sí. Y luego escribes un artículo con él y luego él de pronto viene de visita a Colombia y vas a hablar con él y no has firmado un papel, ¿cierto? O sea, mandaste artículos con él, has trabajado, él te presta equipos de laboratorio de allá porque te toma datos, nosotros le tomamos datos y no has firmado un papel, ni hay un compromiso de por medio de que si algo sale de ahí nos vamos a quedar con la mitad de la plata, ¿cierto? Que es muy a veces el requisito o el problema con las universidades, ¿cierto? Cuando firmamos convenios o cuando nos vuelven, como nos llevan a esa parte estricta, entonces es digamos que muchas veces, ah, pero es que eso que usted está haciendo es muy importante, entonces eso lo podemos también proteger, entonces no les cuente, entonces no lo trate, guárdelo, ese tipo de cosas, pero realmente hay muchos temas en los que estamos trabajando que, pues a mí también me parece que hay que ser como más light. Nosotros ahorita trabajamos mucho con. Veamos que mi línea de investigación de verdad, pues, o la que desarrollé en el doctorado y la que más trabajo es luz, ¿cierto? Aunque trabajé, pues, en IoT robótica, trabajo en luz. Luz, pues, como visible, infrarrojo y, ¿cierto? Y digamos que ahí es donde más aliados he encontrado. Trabajamos mucho con la universidad, hemos trabajado con la Universidad de Australia, con arquitectos y ahorita con la Universidad de Oregon, también con arquitectos y con la Universidad de Pensilvania, con otro profesor que desarrolló, por ejemplo, la herramienta de construcción o de medición de luz de simulación, tal vez la más conocida, pues que es LuzPy, ¿cierto? Entonces, uno se da cuenta, digamos, que en esta línea, que ya es como mi línea, que es como con la que más contacto tengo, que todo es muy light, ¿cierto? Porque
Yo, por ejemplo, contacté al profesor de Oregon, pues que el profesor Kevin Hauser, y simplemente pues me está ayudando, me ahorra mucho tiempo porque él lo sabe todo, ¿cierto? Realmente del campo, yo le estoy ayudando en unas cosas de simulación, por ejemplo, pero él me ahorra mucho tiempo porque tiene los conceptos muy claros, ¿cierto? Entonces simplemente le mando una gráfica, por dar un ejemplo, y le digo, ves que no sé por qué eso está dando con esta curva. Y simplemente, o sea, una cosa que a mí me podría tomar semanas descubrir solo, él me dice, no, es que a mí me pasó eso una vez, es por esto y esto, listo, en un correo que me contestó en un día. Él conoce al profesor que hizo el toolbox de simulación, entonces él le dice que nos ayude con tal cosa, y todo se facilita mucho porque las comunidades son muy, muy abiertas. O sea, nadie, y le contestan a uno y no están esperando realmente, nunca nos ha pasado, pues al menos, no están esperando una contraprestación, como muchas veces pasa en las cosas comerciales, ¿cierto? Simplemente si tú preguntas algo, te explican. Y en esa misma línea lo hemos hecho, hemos ayudado a muchas personas también. Por ejemplo, ellos no son fuertes. Te hablo, por ejemplo, del profesor de Pensilvania, de la Universidad de Pensilvania. Él no es fuerte en electrónica, es un ingeniero, pero pues ha trabajado toda la vida solamente en luz, como el de la simulación. Ahorita necesita unos sensores que nosotros desarrollamos también o fabricamos en esa línea. Y le estamos teleayudando a los estudiantes de él para que los fabriquen allá, para que no tengan que aprender, ¿cierto? Para que solo lo repliquen. Y pues eso no es, no vamos a tener pues ninguna contraprestación de eso, pero pues los vamos a ayudar, ¿cierto? Excelente, qué interesante, profe, porque creo que tenemos que aprender mucho de esas relaciones en apertura, en pues como en esa reciprocidad científica que además pues genera más asertivamente los procesos. Tendríamos que aprender tanto para la construcción de la cultura también y del mundo que habitamos hoy. Y bueno, quisiera como regresar un poco a este dispositivo, a lo que nos convoca hoy para entender un poquito más de esa construcción del dispositivo, profe, con una pregunta que de pronto es como muy minuciosa, pero es debido también como a mí, no sé, que me entusiasmé mucho a querer entender este proceso. Y leyendo sobre esa construcción, usted menciona que el sistema IMU cuenta con 9 grados de libertad y después en la plataforma robótica de calibración para monitorear los datos tiene 4 grados de libertad. Es decir, esa palabra a mí me quedó sonando. Pero me hacía mucha relación justamente como con esta propuesta de innovación, ¿cierto? Es decir, ya nuestra ciudad viene diciendo que somos el valle del software y la innovación. Y pues además de que me gustaría mucho como proponerle que nos explique a qué se refieren esos términos, también como relacionar un poco con ese significado de la innovación. ¿Qué es innovación de frente a generar una patente? ¿Qué significa la innovación? Sí, pues hay unas cosas también, pues como que administrativamente la ciudad ha tomado pues unos lineamientos a veces que también se toman como muy, muy políticos, que puede que compartamos o no desde el lado de la investigación. En particular esas afirmaciones pues de convertirnos en esas cosas, pues bueno, como iniciativas son digamos que iniciativas poderosas e interesantes. Hay que ver de ahí a la implementación pues qué tanto se puede hacer, porque eso requiere inversión desde el lado social, pues, y educativo, y a veces como, pues, en mi opinión, pues, también, digamos que no represento al ITM ni al laboratorio, como dicen en televisión, sino en mi opinión, realmente la política se ha desconectado mucho o se desconecta de lo que propone y lo que hace, ¿cierto? Porque si realmente nosotros nos fuéramos a enfocar en eso, pues, o si nos vamos a enfocar, pues esos son planes que las ciudades que se lo han hecho, son planes largos, a 15, 20 años, en los que se planea esa transformación, porque hay que educar toda una generación en ese tipo de tecnología, digamos, ¿cierto? Particularmente esas cosas o esos términos como innovación alrededor de los que la ciudad se ha acuñado, pues no son los términos, por ejemplo, que en ciencia nosotros usamos, ¿cierto? Yo creería que en un artículo, al menos de ingeniería, difícilmente pues vamos a encontrar una palabra que como esa, porque pues yo no sé qué es y yo creería que muchos tampoco, ¿cierto? Porque una cosa es que tenga en la patente tiene que tener novedad, porque tiene que ser nueva respecto a lo que hay disponible en el mercado, ¿cierto? Pero innovación, como la utilizan de genéricamente, tú sabes que las palabras pues también las transforman mucho es el medio, pues innovación Total. podría ser novedad.
pero realmente como la han usado para tantas cosas, porque la usan para cualquier cosa hoy, entonces yo ya no sé, digamos que como qué significa. Entonces yo no te sabría decir si por ejemplo Medellín es la ciudad más innovadora, como realmente han dicho, o si estamos apuntando hacia eso, porque es que eso lo usan para todo, ¿cierto? Entonces hoy en día hay muchos campos en los que utilizan la palabra. Yo creo que en muchos la ciudad realmente no aporta o investiga, o digamos que desarrolla algunos sectores, entonces no en todos está haciendo innovación, digamos, pero definitivamente digamos que sí es importante que sobre todo nuestra institución que está como tan ligada a la administración municipal, pues está tomando unos buenos caminos, digamos que para aportar a, sobre todo a ese eje de cuarta revolución industrial, por haber convertido Medellín también en ese centro, que también pues realmente como nosotros lo vemos fue pues otro, digamos que trámite administrativo que hicieron, pero de ahí a que eso sea una realidad, pues hace falta bastante, ¿cierto? Las revoluciones industriales están bien catalogadas y escritas en documentos, pues como por decirlo de alguna manera, en documentos de ingeniería. Nosotros realmente no estamos en la tercera revolución industrial siquiera. No sé cómo vamos a pasar a la cuarta desde la segunda, muy técnicamente, pero pues ya pues con las políticas públicas pues nos contarán, ¿cierto? Pero realmente nos falta bastante para estar en la cuarta en Medellín. Uy, profe, realmente nos deja pensando sobre toda esa realidad también de innovación. Bueno, más allá pues como de volverme meticulosa con los términos de 4 grados de libertad o 9, pues quiero enfatizar un poquito sobre esa propuesta que usted ya nos describe sobre ese impacto que están desarrollando con tantos estudiantes, con tantos profesionales también que los convocan a generar pues una comunidad científica mucho más sólida. Incluso Laura Gaviria nos pregunta, ¿consideran que las instituciones educativas de educación superior deben dar incentivos adicionales para la generación de propiedad intelectual? No, realmente ahora ya hay, digamos, que suficiente, yo pues, en mi opinión también, pues creo que suficientes, porque básicamente en los proyectos de investigación, pues ya hay como requisitos, o como al menos como tipología de productos que podemos presentar, muchos productos que son de protección de propiedad intelectual, no solamente la patente, sino los registros de software, los registros de diseño industrial, ¿cierto? Otras modalidades que hay de protección. Se pueden presentar como productos, eso ya es un tipo de incentivo para que lo podamos como, porque básicamente en los proyectos nosotros necesitamos como disponer de unas horas para trabajar, entonces lo que quiero aclarar con eso es que ahora se reciben proyectos o productos de estos de innovación, digamos, o de protección de propiedad intelectual, entonces eso hace posible que a los profesores les quede más fácil como trabajar en esas líneas. Y ya, pues en la institución ya es posible, ¿cierto? Excelente, qué bueno también como saberlo y ponerlo en evidencia, y también quizá para los estudiantes hay incentivos, hay pues como propuestas de apoyo, de motivación para que adhieran a estos espacios científicos. La institución, pues digamos que de muchas que conozco, pues el ITM es de los que más apoyos trae para vincular estudiantes a los laboratorios, ¿cierto? Nosotros, pues digamos que los profesores que estamos como más dedicados a la línea de investigación, con el tiempo yo creo pues que les pasará a muchos de mis compañeros, sobre todo pues a los de los grupos más grandes, ¿cierto? El grupo de materiales y a los otros laboratorios de mi grupo. Nos volvemos incluso un poco más como administradores también de cosas porque la institución tiene muchos recursos digamos que a través de los cuales apoya a los estudiantes, eso implica pues muchos trámites administrativos para nosotros, pero son muchos, ¿cierto? Un laboratorio de investigación normal pues tiene jóvenes investigadores, que es un programa institucional y se financian, o sea, a ellos les pagan directamente y es para que se formen en tareas de investigación como acompañados de un tutor dentro del laboratorio, y un laboratorio pues puede tener uno o dos, y un laboratorio pues no es un espacio como tan grande. No sé cuál es el número total de la institución, pero pues son muchísimos jóvenes investigadores. Los proyectos de investigación normalmente tienen uno o dos estudiantes. O sea, que tú presentas una propuesta de investigación, pues lo explico como de forma general, pero tanto Colciencias como en la institución, pues te apoya o pues tú lo pones dentro de tu presupuesto, pero ellos te financian
un estudiante también, de maestría o de pregrado, ¿cierto? Pero pues es un estudiante. Los laboratorios tienen auxiliares de investigación que normalmente, o auxiliares de laboratorio, que en la estructura pues del grupo de nosotros son estudiantes de maestría o estudiantes de pregrado. Entonces otro estudiante también que la institución apoya. Tenemos también el plan padrino pues dentro de la institución. Pues realmente son, digamos que muchos tipos de formas en los que un estudiante se puede vincular al trabajo de los laboratorios. Aparte de eso, en la facultad de ingeniería, no sé pues cómo operen las otras, pero tenemos hace unos años una modalidad de trabajo de grado que es producto obtenido en laboratorio de investigación. Entonces los estudiantes, ese pues no lo, digamos que ese no es financiado para ellos, pero los estudiantes se acercan a los laboratorios, si tenemos algunas necesidades como técnicas, nos ayudan a desarrollarlos, cosas pues relativamente simples, pero ellos asisten semanalmente a los laboratorios, tienen contacto pues como con el ambiente, con los equipos, pero y obtienen pues digamos que el requisito de grado a partir de eso. Entonces a la final se permean como muchas personas como en ese campo. Así es, profe, y creo que es un paso muy importante también para, pues si estamos en la segunda revolución industrial todavía, pues hombre, estas son más que urgentes. Y también quiero leer un comentario que está aquí en el chat de Marta Brocha, que nos dice, cuando se logre integrar un equipo de trabajo interdisciplinario en esta materia entre el investigador, universidad, la estructura comercial con la industria, empresa y la plataforma jurídica, Estado, podremos acercarnos a modelos de países desarrollados. Una reflexión también bastante, pues como, sí, clara, pero realmente con un propósito muy, muy exigente para la realidad que habitamos hoy, pero que paso a paso yo creo que podemos hacerlo. Y quiero mencionar también, profe, un propósito que estamos desarrollando en el Departamento de Biblioteca, que habla justamente de la cultura científica, para promover como internacionalmente un día que geste esta recordación, esta memoria, este propósito también de sacar, pues como poner de relieve, mejor dicho, el derecho humano a la ciencia, mejor dicho, como lo reza la ONU o lo propone en el artículo 27, que dice que uno de los derechos como ciudadanos es participar de la ciencia como parte de la cultura. Y que nuestra cultura ciudadana sea compatible con la ciencia, que es de pronto también este propósito de poder comprender desde el lenguaje y desde la importancia de esta gesta, pues como de cada una de las patentes y de los hallazgos de investigación. Esta propuesta la hace la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, y después se le unen un montón de países, entre ellos Costa Rica. Y pues sí me parece muy interesante también, profe, que usted como que nos resalte la importancia de este logro pues de la patente para la comunidad científica por incursionar en la investigación de implementaciones prácticas. Y para usted como investigador, ¿qué supone también, qué importancia, no sé, qué significado tiene también este logro de la patente? Pues sí, realmente, como te decía, pues es un proceso largo, pues muy largo, muchos correos electrónicos, más que todo porque realmente lo técnico lo hubiéramos hecho con o sin la patente, ¿cierto? La parte que hicimos antes, pues es independiente de eso, pero después sí hay mucho trabajo en eso. A mí sí me parece que fuera de esto, digamos que eso es un requisito más administrativo, como lo hacen, digamos que para mí no es el producto más importante, pues las patentes no son el producto más importante, pues no quiero desconocer a todos los que les interesen mucho, pero es un asunto que a futuro, en este momento no, pero a futuro irá más hacia el lado comercial, pero realmente no es un producto científico, científico, ¿cierto? O sea, nosotros las patentes no buscan ni divulgar, solamente tienen un corazón como comercial de que a futuro se pueda proteger lo que está contenido ahí. Diferente a lo que podemos hacer comunicando la ciencia en los artículos científicos o en los eventos o en los periódicos, ¿cierto? Digamos que son cosas como que van por líneas diferentes. Yo creo que las patentes realmente pueden aportar a nivel país, como tal vez lo leías ahorita en el comentario, me parece muy importante que a nivel país nos convirtiéramos en una economía más grande a través de eso, como les decía ahora, como Estados Unidos, ¿cierto? Protegiendo la propiedad intelectual, generando valor, pues a partir de lo que se hace, pero la patente como sí, digamos que si la patente no tuviera comercialización, es algo que no le sirve
realmente absolutamente nada a la comunidad científica ni a la sociedad, ¿cierto? O sea, si después no tiene, más allá pues también de que hay unos indicadores internacionales de cuántas patentes tiene un país y cuántas por universidad, que eso sí estamos llenos, ¿cierto? Pues me imagino que a todos en su campo les tocará, más allá de eso, si eso no se comercializa, sirve todavía menos que un artículo, ¿cierto? O sea, si no le buscamos un potencial a eso, sirve menos que un artículo. Los artículos también todavía le falta mucho lo que nosotros hacemos para que tenga un acercamiento a la gente, ¿cierto? Es una cosa que es muy difícil de trabajar porque, digamos, a ti te gustaría, o a mí me gustaría tal vez que los artículos quedaran más, mejor explicados para que la gente los pueda leer en la calle, ¿cierto? Pero ¿quién los quiere leer también, cierto? O sea, también ese es el problema. Entonces, si tú sacas una revista como TV y Novelas, pues vendes un tiraje, pues, gigante, ¿cierto? Me imagino porque eso lo venden en todas partes. Pero si sacamos un artículo, una revista de artículos científicos así estén bien explicados, pues ¿quién la quiere leer? O sea, ¿quién la va a comprar? Entonces es un problema también de lado y lado, de que la comunidad en general, pues como que no le interesa, ¿cierto? A nosotros tal vez nos interesaría hacer mejor divulgación, pero la comunidad en general no. Entonces en los mecanismos que hoy tenemos de evaluación científica, por ejemplo, nunca nos, digamos que incluso uno de los ítems de evaluación es que el que lee el artículo es una persona que ya sabe del tema, entonces realmente nunca están explicados desde cero, por ejemplo. Entonces, si tú pones, no sé, por darte un ejemplo en un artículo mío, si pongo el filtro de Kalman, la explicación básica, entonces me dice, no, pues todo el mundo sabe que es el filtro de Kalman, quítelo de ahí, que eso es un journal de instrumentación. Entonces ya no se vuelve un artículo claro, porque no lo puede tomar alguien desde cero, ¿cierto? Tendría que leer otras cosas para leer ese artículo y eso es lo que pasa en los artículos científicos en general, porque tienen una sección de estado del arte, pero no producimos ciencia que se pueda divulgar directamente. Pero como te decía, yo creo que parte del problema es que no hay interesados tampoco. O sea, la gente no quiere saber qué es lo que estamos haciendo y no va a comprar. O sea, nosotros, dime si tuviéramos un canal de televisión de programas científicos, ¿quién lo vería? Y yo sé que no, ¿cierto? Pues que no podemos competir ni siquiera con un canal local. Entonces, a partir de eso, pues hace falta también que haya una mejor cultura. Sin duda, profe, tiene toda la razón y valga su reflexión también y su invitación para mencionar también las revistas del Fondo Editorial del Departamento de Bibliotecas, la revista CEA, todas las revistas científicas a través de las cuales se gestan también este propósito de comunicar todas las pues, intenciones investigativas de ustedes, de todos los grupos de investigación, de dar a comunicar, pues de comunicar la ciencia lo más claro y lo más desde cero posible, para que realmente tanto el investigador como quien pues, está acercándose a ese contenido científico logre pues también como generar un diálogo. Y creo que es un proceso, pero de frente a ello, justamente este propósito que viene desarrollando la comunidad, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia, hace esta propuesta de el de pues como conmemorar o institucionalizar, mejor dicho, internacionalizar el 28 de septiembre, o sea, el próximo lunes, como Día Internacional de la Cultura Científica, a propósito de este programa súper conocido y pues famosísimo, o sea, que nos ha contado la ciencia de la manera más didáctica, más lúdica, y es Cosmos de Carl Sagan, y que pues evidentemente fue como ya publicado, pues creo que en los 90, si no estoy mal, pero pues han hecho varias réplicas sobre este mismo y cómo se ha desarrollado también. O sea, proliferado esa cultura científica desde el lenguaje, desde los imaginarios, como también la pantalla grande ha hecho que se pueda pues como ver muchísimo más y poner en boca de la cultura popular la cultura científica. Aquí Daniel Collo, un compañero, me dice también tecnológicas, por supuesto, Daniel, todas estas revistas tan importantes que coinciden en el propósito de promover el diálogo con la ciudadanía. Para generar una cultura científica. Entonces, pues, profe, es una gratitud infinita de que, pues, que nos haya permitido conversar con usted esta mañana. Hemos aprendido bastante. Yo creo que nos deja más preguntas sobre este propósito de generar una cultura científica y obviamente también la alegría de poder conocer un poco sobre esta patente que ha generado también tanta satisfacción para usted. No sé si quiera compartirnos una última reflexión, decirnos algo más. No, pues muchas gracias a ustedes también por la invitación. Del laboratorio, digamos, la línea de investigación del grupo, pues nos interesa mucho
que a nivel institucional también se conozca todo lo que estamos haciendo. Nosotros sí creemos que hay que, digamos que la divulgación mejora muchas cosas, incluso que el entendimiento de lo que hacemos haga también que se eviten, digamos que algunos comentarios también en general de las inversiones que se hacen en los laboratorios, ¿cierto? Muchas veces no se entiende tampoco lo que hacemos, pero es parte de todo, es un problema de comunicación totalmente, ¿cierto? Una desconexión entre lo que se hace y lo que se y lo que realmente parece que se hace, porque no tenemos un canal de divulgación que llegue ni siquiera dentro de la institución, ¿cierto? O sea, ni siquiera dentro de la institución completamente se conoce lo que estamos haciendo. O sea, más fácil en los journals en los que publicamos con frecuencia, saben en qué temas estamos trabajando y los amigos que tenemos por fuera, a que haya una forma interna, digamos, en la que se sepa o se conozca las actividades que están haciendo los laboratorios. Los laboratorios, sabemos lo que están haciendo los laboratorios. O sea, yo conozco todos los laboratorios de Parque y lo que están trabajando, pero estoy seguro y por, digamos, que discusiones que hay hasta el interior de mi departamento, que la mayoría de profesores no, ni siquiera los profesores, ¿cierto? Pero pues estamos trabajando en Profe, eso, por eso. y que sea esa la plataforma también, que se sienta usted súper bienvenido a poder generar este diálogo y este, pues, como altavoz de todos esos procesos tan importantes que se desarrollan al interior de sus grupos de investigación. De verdad que gracias, la gratitud nuevamente con usted por su compromiso y también por generar este diálogo para promover la cultura científica. A todos los que nos acompañaron en esta mañana, les agradecemos también por sus aportes, sus preguntas, por su escucha también atenta y súper, pues, como participativa, que enriqueció tantísimo este espacio. Los esperamos en una próxima oportunidad, el próximo mes, para hablar de cuántas y tantas historias. Hasta la próxima. Profe, gracias. Gracias, hasta luego.